Amigas y amigos del fútbol de salón, somos Salonista 30 en redes sociales, salonista.com.ar en la web. Estamos comenzando un nuevo programa, un nuevo streaming online informativo, el número 2 en este 2023. Y bueno, es un placer para nosotros estar acá saludándolos a través de nuestra red social, a través de Facebook. Después lo vamos a estar replicando en nuestra plataforma de YouTube también, Salonista 30, a quienes instamos también a suscribirse. Vamos a empezar a hablar de fútbol de salón. Bueno, amigos, mientras nos vamos acomodando un poquito, estamos ahí acomodando los audios, acomodando todo. Esto es Salonista Streaming Online Informativo, este jueves 27 de abril, ya comenzamos en este horario de las 17:30. Para hablar un poco, salimos al aire y le vamos a informar un poco a través de nuestro Facebook Live Salonista 30. Vamos a hablar de fútbol de salón, contarle las últimas novedades del futsal local, la finalización del Nacional C15 y C17 en Comodoro, con lindas finales. Bueno, como ya sabrán, el campeón de la C17, Lanús Juniors, y también en C15 el campeón Lanús de Comodoro Rivadavia. Tenemos programación de futsal femenino también. Tenemos la zona de C20, el futsal principal, y además del repaso de toda la categoría de honor y ascenso que tuvieron actividad el último fin de semana en los gimnasios del Club Huergo y también el gimnasio municipal número 1. Así que allá vamos. Bueno, les cuento acá que somos, por el momento, unas 7-9 personas que están viendo en este momento en vivo la transmisión, así que esperamos que se vayan sumando, que le den like, que le den, por qué no, compartir también, así nos ayudan a seguir creciendo, como siempre decimos, en este proyecto que se llama Salonista. Vamos a estar, empezando en segunditos nomás con toda la información. Vamos a preparar el mate y vamos a empezar a hablar de fútbol de salón, porque tenemos varias cositas
para ir repasando justamente. Recuerden que hay un alias en el cual se pueden apoyar económicamente a este proyecto independiente que se llama Salonista. El alias es Salonista 30 también, en Mercado Pago también, en nuestra cuenta bancaria. Les queremos agradecer muchísimo a quienes son nuestros auspiciantes, en este caso a justamente la Comisión de Futsal Principal, que está junto a nosotros y hace posible esta transmisión, como así también próximamente vamos a tener un sponsor muy importante, que va a ser ni más ni menos que el Ente Autárquico Comodoro Deportes, a quien también les agradecemos por el apoyo a este proyecto independiente que habla de fútbol de salón. Le mando un saludo enorme aquí a Gastoncito García, que después va a estar sumándose a nuestro trabajo con algunas placas, también a Víctor Isla, que está saludando también, a la gente de Electromecánica del Sur, a la gente de Halcones, a toda la gente del fútbol de salón de Comodoro Rivadavia, que se vaya sumando a esta transmisión. Pueden darle like, pueden compartir y también pueden, por qué no, generar preguntas, generar consultas. Su duda, como se diría en cualquier negocio, su consulta no molesta. Ya tuvimos en nuestra plataforma de YouTube nuestra saludos crack, dice Bruno Barría. Un abrazo, Brunito, hombre de selección de Comodoro Rivadavia. Un saludo para la gente de La Cigarra también, la gente de la banda de AESA y a toda la gente que se va sumando a la transmisión. Un abrazo y muchísimas gracias por dejar ya nomás ese comentario, nomás nos motiva y nos ayuda un montón y nos insta, nos motiva a seguir hablando de fútbol de salón. Lo que decíamos era justamente que pueden hacer las consultas que quieran. Ya no es el primer informativo que vamos a estar haciendo, sino que ya hicimos, este es el número 2, el número 1 está también, como así también está en Facebook, en nuestro Salonista 30 también, está en nuestra plataforma de YouTube. Les agradecemos si se suscriben a nuestra plataforma de YouTube, que es Salonista 30, donde también después vamos a replicar esto. Y ya mismo en un segundito preparamos el mate y vamos a comenzar con la información, vamos a hablar de fútbol de salón. Ya tenemos el mate listo, ya estamos preparados justamente para empezar a compartir información que tenemos del fútbol de salón local y regional. Emma González comenta también y dice aguante Sport Boys, un abrazo para toda la gente de Sport Boys, un abrazo para toda la gente del CEFE, que nos tiró muy buena onda por la transmisión que hicimos el otro día del partido contra Flamengo. Fue victoria finalmente para el equipo rojinegro, el último campeón, pero la verdad que la transmisión estuvo muy buena y tuvimos muy buenos comentarios. Y también a la vez, fue un gusto poder transmitir. Como lo dijimos en la propia transmisión, vamos a estar transmitiendo lo posible un partido por fecha, un partido por fin de semana. Vamos a estar compartiendo con ustedes. El primero, si lo quieren ir a ver también, de vuelta a nuestra plataforma de YouTube y también en nuestro Facebook. El primero fue, si no me equivoco, sí, Aldaba Futsal contra La Cumbre. El segundo fue Flamengo frente al CEFE, pero vamos a estar salteando, no nos quedamos con uno, vamos a estar salteando y vamos a estar tratando de estar con todos los equipos en algunos partidos y durante toda la primera fase, como siempre lo hacemos en la tribuna y también con nuestra camarita de fotos, vamos a estar tratando de hacer visible a cada uno de los equipos, por lo menos de la categoría de honor. Recuerden que son muchísimos partidos durante todo el fin de semana, nos encantaría poder estar en todo el fin de semana, pero bueno, a veces no se puede, son dos gimnasios en los cuales se juegan durante sábado y domingo 38 partidos, bueno, sin ir más lejos también lo que tiene que ver con el futsal promocional, que también tiene actividad y que tuvo actividad la semana pasada con un nacional espectacular, y obviamente también el futsal femenino que se juega en el gimnasio municipal número 3 y también han conseguido horario también en la escuela 211, muchos partidos durante todo el fin de semana. Es imposible para mí, por lo menos, que estoy solo en este proyecto, porque bueno, soy básicamente el creador de esta página, que ya tiene 14 años, siempre lo remarcamos, porque hace
hace, no es que comenzamos a hablar de fútbol de salón la semana pasada, sino que hace bastante que estamos con esto, y bueno, se complica a veces bastante para poder estar en todos los partidos, así que bueno, esperamos y les agradecemos mucho a toda la gente que nos manda muy buena onda y muy buena vibra y apoyo a este proyecto salonista, y obviamente que hacemos todo lo posible para poder estar en la cobertura de lo más que se puede, y sobre todo después, obviamente, en los partidos importantes, cuando se vienen los cruces, pero estamos siempre en el gimnasio, siempre tratando de estar con alguna foto, con alguna entrevista, y bueno, esa es nuestra manera en la cual tratamos de estar presentes siempre, como hace 14 años, primero comenzamos en Río Grande, y hoy hace 8 años estamos en Comodoro Rivadavia, haciendo la cobertura del fútbol de salón a nivel local. Decíamos, tenemos para repasar, en principio vamos a estar hablando de la programación del futsal femenino, tenemos actividad, aparentemente va a haber actividad el domingo 30, y el primero de mayo, así que si no me equivoco es eso, ahí tenemos las programaciones que nos las han enviado gentilmente algunos colaboradores que están ahí del fútbol de salón, gente que sigue, gente allegada, que sigue al fútbol de salón aquí en Comodoro Rivadavia, el futsal femenino, así que en un segundito nomás vamos a estar repasando la programación del futsal femenino. Listos para empezar a repasar la programación del futsal femenino, que va a tener actividad en el municipal número 3 este domingo 30 en vamos a estar repasando domingo 20, no, esto era 23, esto es viejo. El domingo 30 de abril de este año, es decir, el próximo domingo va a estar disputando lo que es categorías C9, C11, C13, C15, C17 y algunos partidos, un partido de la categoría A en el municipal número 3 de las 10 de la mañana, categoría C9 va a estar jugando Abrazo de Gol frente a JM Futsal Negro, también USMA frente a JM Futsal Azul. A partir de las 11:20, dos partidos de la categoría C11 con Abrazo de Gol frente a USMA Azul y USMA Rojo contra JM. Después a las 12:40, partidos de la C13 con las Killer ante Abrazo de Gol, luego Guerreras de Malvinas ante JM Futsal, decíamos desde las 13:20, sí, Guerreras de Malvinas frente a JM Futsal por la C13, también a las 14, USMA versus el Clan Futsal en la C13 también, y a partir de las 15 horas justamente, la categoría C15, Guerreras de Malvinas ante JM, Cepatacal ante Abrazo de Gol y las Killer frente a Guardianas, tres partidos también desde las 18 de la C17, Abrazo de Gol ante JM, las Killer frente a Guerreras de Malvinas, y a las 20 horas Espartana frente a Cepatacal, único partido de la categoría A en este gimnasio municipal número 3 del barrio Máximo Basolo en este domingo 30 de abril, va a ser a las 21, Comodoro ante Defensoras Norte Sur, sí, por la categoría A, libre el Clan Futsal en la categoría C15. Y en lo que tiene que ver con el lunes primero de mayo, de paso ya vamos aprovechando para mandarle un fuerte abrazo a toda la gente del fútbol de salón, a todos los trabajadores, a todos los laburantes, que tengan un gran fin de semana y obviamente un feliz día del trabajador, un feliz primero de mayo. Desde las 11 horas en el municipal número 3, el lunes primero de mayo, van a estar jugando por la categoría B, en mayores las Ochentosas ante Fénix, a las 12 Fuch frente a Molis, Casino Suboficiales versus Fair Play, Cepatacal ante Parma y Espartanas ante Deportivo Sur, mientras que después de las 16 horas, decíamos en el municipal número 3 del barrio Máximo Abasolo, la categoría A va a estar jugando con 5 partidos. Guardia Alta ante las Killer, a las 17 horas Chispita frente a JM, a las 18 horas Defensoras Norte Sur ante Vikinga Futsal, a las 19 horas Las Panteras
versus Centinela en la categoría también. Y a las 20 horas cierra la jornada universitarias frente a Comodoro Libre Espartanas en la categoría A. Esto es la programación del futsal femenino de Comodoro Rivadavia. Ahora sí vamos a estar hablando también de programaciones, queremos sacarlas adelante en principio, justamente para después empezar a hablar de fútbol de salón, empezar a desarrollar básicamente lo que es la información, pero más o menos para que tengan un pantallazo de lo que se va a venir este fin de semana de fútbol de salón, este fin de semana largo de Día del Trabajador. En el torneo Apertura 2023 también tenemos programación de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón, en lo que tiene que ver con este sábado 29 de abril y domingo 30, se está por difundir justamente la programación. Nosotros ya la tenemos gracias a la gente de la Asociación Promocional también. En el Gimnasio Municipal número 2, este sábado 29, a partir de las 15 horas, se va a estar jugando en la categoría C9, quinta fecha de la apertura 2023, MIL frente a Juárez Motos, a las 15:40, y después vamos a seguir para más adelante. La Super Económica ante JM, PMFC, frente a Lanús Infantil, a las 17 horas va a jugar Nueva Generación Halcones Dorados, Huracán frente a Asturiano, Casino versus Halcones y Los Teros frente a PM Fútbol Club Azul. Estos son 7 partidos que tienen que ver con la categoría C9, y por la C7 habrá 3 partidos más desde las 19:40, decíamos, en el Municipal número 2, por la Asociación Promocional de Fútbol de Salón, Torneo de Apertura 2023, categoría C7, desde las 19:40, sexta fecha ya de esta apertura. Halcones Dorados ante el Lobito, la Super Económica frente a Flamengo, y Lanús Infantil ante Chacarita, mientras que habrá en el cierre de la jornada, 21:40, un partido de la C15, categoría 2008-2009, Juanes Motos frente a Luz y Fuerza por la octava fecha, en este caso este partido, y por la sexta fecha de la apertura, la C17, categoría 2006-2007, cerrará la jornada de este sábado 29 de abril a las 22:30 en el Municipal número 1 con Lanús frente a Zipa. Esa es la jornada del sábado, mientras que el domingo 30 la jornada continuará, quiero decir, el fin de semana de fútbol de salón promocional va a continuar desde las 10 de la mañana también con, son 5 más 4, 9, son 9 partidos de la C11, son 5 partidos de la 2013 y 4 partidos de la 2012 de las 10 de la mañana. La 2013 va a estar jugando, la C11 obviamente, ¿no? Categoría 2013, de las 10 de la mañana, quinta fecha de la apertura, MIL frente a Halcones Dorados, Los Matadores frente a Lanús Infantil, PM Negra frente a Asturiano, Huracán contra PMFC Azul, Casino CR versus la Super Económica, y después por la categoría 2012, PMFC Negra frente a Halcones Futsal, Los Matadores ante la Super Económica. Va a venir después a las 14:40 Flamengo ante Lanús Infantil y a las 15:20 Nueva Generación ante Casino CR. Por la 2007, la C7, perdón, la categoría C7, categoría 2016, va a ser el encuentro entre Nueva Generación y Huracán por la sexta fecha. Después se vendrán 6 partidos de la categoría C15, 2008-2009, desde las 16:40 la Super Económica A frente a Juanes Motos, todo esto novena fecha de la apertura. Halcones Futsal ante Malvinas, Chacarita Rojo frente a Lanús A, Zeus ante Lanús B, MIL Futsal frente a Los Teros y la Super Económica B ante Chacarita Blanco. Va a cerrar a las 21:40, categoría C17, 2006-2007, el Lobito frente a Casino Futsal por la sexta fecha de la apertura correspondiente a la Asociación Promocional de Fútbol de Salón. We'll be right back.
Y ahora sí, gente, vamos a hablar de lo último que ha pasado, lo último que nos ha dejado en materia de fútbol de salón en lo que es las categorías promocionales. En este caso, la Asociación Promocional de Fútbol de Salón organizó el Nacional C15 y C17, que bueno, tuvo a 16 equipos en cada una de las categorías, 32 en total, aquí visitando nuestra ciudad, visitando con Comodoro Rivadavia. El torneo fue, bueno, obviamente organizado por la Asociación Promocional de Fútbol de Salón, con el auspicio del ente autárquico Comodoro Deportes, y en la categoría 6 y 7 tuvo en la zona A a Lanús Junior como uno de los mejores, junto a Club Alemán, la 2001 y Casino Futsal quedaron afuera en esta zona A, en la 6 y 7. Real Madrid y el Lobito fueron los clasificados en la zona B de la 6 y 7, mientras que los Cuervos del Fin del Mundo y Club La Academia de Río Gallegos no pudo terminar. De 28 de noviembre, la Academia de 28 de noviembre, nos corrigieron eso en nuestras transmisiones, fueron los que no pudieron clasificar a la siguiente fase. Recuerden que clasificaban los dos primeros al haber justamente equipos pares, y en categorías, en 16 equipos directamente eran los dos primeros clasificados, no había tercer, no había cuarta fecha, y además los dos primeros clasificados ya iban directamente a los cuartos de final para los cruces eliminatorios. En la zona C, Juanes Motos y Deportivo Tigre clasificaron, Juanes Motos de Comodoro Rivadavia y Deportivo Tigre de Río Grande, mientras que quedaron afuera Magallanes FC de Ushuaia y Nuevo Enfi. También hay que mencionar a Club Universitario y Casa Magallanes como los que clasificaron en la zona D, mientras que Zipa de Comodoro y Bernardo Higgins de Río Grande no pudieron quedar afuera. En este caso, una zona casi como se suele denominar de la muerte, porque Zipa terminó con la misma cantidad de puntos que Universitario y Magallanes, todos con 4, pero finalmente por la diferencia de gol, finalmente fue la clasificación para Universitario de Caleta Olivia y también para Casa Magallanes de Ushuaia. Después, en lo que fue la categoría C15, vamos a mencionarla, donde justamente ahí vamos a estar con esta categoría, la categoría C15. Exactamente, la categoría C15 tuvo como clasificados en los primeros puestos de las zonas. En la categoría A clasificó San Martín y Sindicato de Petroleros Privados. En la categoría B, La Reserva y Juanes Motos de Comodoro Rivadavia. En la categoría C, Lanús de Comodoro Rivadavia y también Las Heras, justamente el combinado lacerense. Y en la zona D, el clasificado puntero fue MIL Futsal. Mientras que en la en la zona de MIL Futsal, y el otro clasificado fue Luz y Fuerza de Río Grande. Los primeros justamente fueron Lanús, MIL Futsal, San Martín de Río Grande y La Reserva de Caleta Olivia. Los segundos fueron Sindicato Petroleros Privados de Caleta Olivia, Las Heras, también Juanes Motos, el local Juanes Motos, y Luz y Fuerza de Río Grande. Esa fue la clasificación la clasificación general. Y los cuartos de final tuvieron los siguientes partidos: Lanús frente a Luz y Fuerza, MIL ante Juanes Motos, San Martín frente a Las Heras, La Reserva ante Sindicato Petroleros Privados. Eso fue los cuartos de final de este C15, que finalmente tendría, valga la redundancia, finalistas de Comodoro Rivadavia y el título para Lanús de Comodoro Rivadavia. Ahora vamos a estar repasando todo lo que fue esas llaves, todo lo que fueron esas llaves de definiciones, tanto en la C15 como en la C17.
y antes de comenzar a desarrollar lo que fue la definición del fútbol de salón, les quiero contar que, bueno, en la previa, justamente, si no me equivoco, el viernes y sábado, los chicos de la selección argentina C20 estuvieron entrenando con Marcelo Ramos, esperando y preparándose justamente para la concentración de la selección de la preselección argentina C20, a las órdenes de Beto Lucero, y toda la semana, desde el miércoles pasado, llegaron a la esquina los chicos citados por Humberto Lucero, que bueno, para algún despistado les mencionamos quiénes eran estos chicos. Justamente los preseleccionados son Thiago Millaneri, Uriel Saldivia, Agustín Abello de Sport Boys, Ariel Cortés, Matías Preciani y Mariano Cárcamo de Zipa, aunque bueno, obviamente Ariel Cortés está jugando en Jockey Club. Así que tuvimos un fin de semana, ya en el inicio de lo que era el Nacional C15 y C17, tuvimos un fin de semana recontra movido. Perdón, me perdí con el tema de los comentarios, si nos preguntaban si se juega este fin de semana. Sí se juega, la programación va a salir ahora por la noche va a salir la programación del futsal principal, de lo que tiene que ver con mayores masculinos. Así que ya repasamos hace un ratito, después lo pueden retroceder un poquito. Ya repasamos las programaciones del futsal femenino y también del futsal promocional, y lo que tiene que ver con la principal se juega este fin de semana, sí se juega, y tendremos más novedades en un ratito más, pero por la noche seguramente estará dándose a conocer oficialmente, y también obviamente por mensaje de WhatsApp seguramente a los delegados, ¿no?, que van a ser los primeros en enterarse justamente de estas programaciones. Decíamos que tuvimos un fin de semana bastante, bastante movido, porque bueno, comenzaba el Nacional C15 y C17, así que bueno, por lo pronto teníamos la intención justamente nos encontramos en el huergo el sábado de la acreditación, nos encontramos con algunos amigos del fútbol de salón, obviamente con la gente del local que siempre está con la que siempre nos cruzamos, el presidente de la asociación promocional, Héctor Tito Aguilar, también Viviana Cardoso, estaba obviamente Denis Melián, también Juancito Barrientos, toda la gente que trabaja, Manu Millaneri, ¿no? Y bueno, en la acreditación nos encontramos también con gente de otros clubes de Río Grande, de Ushuaia, también alguna gente de Caleta Olivia, gente de Mendoza, pero bueno, en especial nos encontramos con el tío Fuensalida de Futsal 1, a quien le mandamos un abrazo enorme, y nos encontramos con un colega de Futsal 1 con el que nos pusimos a hablar de fútbol de salón bastante. Y bueno, tenía pensado ir el domingo por la tarde a tomar unos mates y ir al municipal número 2 a ver fútbol de salón, ir a ver a O'Higgins, porque tenía ganas de ver cómo dirigía justamente el tío Fuensalida, el Pepe Fuensalida, que es entrenador de O'Higgins de Río Grande, con quien finalmente no pudimos ni siquiera tener una posibilidad de hacer una charlita, una nota para YouTube, porque el tiempo que teníamos para charlar lo hacíamos de manera informal, como siempre lo hacemos en la tribuna. Y finalmente después llegaron algunos mensajitos a mi teléfono personal, en el cual salieron algunas transmisiones para poder hacer. Nosotros no teníamos pensado hacer demasiadas transmisiones, sí alguna, una que otra, cada día, ¿no? Pero bueno, finalmente pudimos conseguir algunas transmisiones, las cuales obviamente cobramos, ¿no? Porque tengan en cuenta también, como decíamos, que eran 32 equipos, ¿no? 16 partidos por jornada en 3 gimnasios diferentes. Así que era imposible, por mi parte, ¿no?, siendo una sola persona, era imposible totalmente poder poder estar en todos los gimnasios, poder estar en todos los partidos y cumplir o tratar de cumplir con todas las demandas que por ahí había. Así que siempre nos preguntaban a través del Messenger de Facebook, a través de Instagram, si transmitimos tal partido, si transmitimos tal otro. La verdad que transmitimos lo que pudimos y lo que nos permitió, la verdad que pude hacer una monedita, así que bueno, estuvimos contentos con eso, con poder transmitir para la gente de Ushuaia, para la gente de Las Heras, para la gente de Caleta Olivia, en el caso de Lanús Junior, a quien le seguimos casi la campaña. Pero bueno, básicamente es, como decíamos, nuestro trabajo, y después, en lo posible, tratábamos de hacer alguna fotografía y obviamente después relevar y seguir y tratar de ver muchos partidos en el caso de la promocional, porque la verdad que a la vez también se admira mucho y se ve mucho, se disfruta muchísimo de ver por ahí chicos que uno no tenía en el radar, ¿no?
tanto a nivel local, digo, antes, tanto a nivel de equipos de Comodoro Rivadavia, ¿no? Que uno los va a ver, los va viendo crecer. En el caso de, por ejemplo, la primera transmisión que hicimos el domingo, es así, fue totalmente para poder estar presentes desde el primer partido en el Nacional C15-6-7 aquí en Comodoro Rivadavia, y fue el partido entre la Super Económica B contra San Martín, si no me equivoco, sí. Teníamos ganas de ver a San Martín, para ver a ver cómo qué era lo que traía la gente de San Martín de Río Grande. Nos sorprendimos muchísimo por el nivel que tenía, por ejemplo, el número 10, Francisco Contreras, a quien le hicimos una notita en YouTube, y el cual, la verdad que nos trataron muy bien, muy buena onda por parte de los chicos en la tribuna, los chicos de San Martín. Mientras tanto, le veo el saludo de Ever Proboste. Ever, querido, te mando un saludo enorme. Bueno, les recordamos que si quieren se pueden... pueden dejar su reacción, compartir, nos ayuda muchísimo para que más gente justamente llegue a este streaming, a este compartir de fútbol de salón que tenemos aquí en Salonista 30. Decíamos, vimos a la Super Económica B, que sin ir más lejos, el campeón, el último campeón de la categoría C13, pero ahora en C15, ¿no? Así que bueno, la verdad que lo disfrutamos muchísimo, poder estar desde el principio con algunas transmisiones, como decíamos, de este Nacional C15 y C17. Después estuvimos sobre todo bastante en el Municipal número 1, porque encima yo vivo acá bastante cerca de lo que es el Municipal número 1. Así que bueno, estuvimos cerquita del gimnasio que queda aquí en el barrio 9 de Julio. No sé si es barrio 9 de Julio, me parece que eso ya es centro, forma parte del centro después de la 13 de diciembre. Pero bueno, la cuestión es que pudimos disfrutar muchísimo de muchos partidos, tanto en la categoría C6-7 como en la C15. Después vimos a Lanús Junior de Caleta Olivia, que la verdad que tenía un plantel muy largo, y la verdad que hizo un partidazo Casino Futsal, que se lo empató muy cerca del final. Y bueno, finalmente Casino Futsal no pudo acceder a los cuartos de final, pero bueno, la verdad que se topó con una zona bastante, bastante complicada, como la fue esa zona A de la C17. Entonces, bueno, estuvimos repasando recién lo que fue la actividad de la C15, 6 y 7 en la primera fase, pero después en los cuartos de final se jugaron el miércoles, ¿no? Sí, se jugó la fase clasificatoria, se jugaron los cuartos de final, y hay que decir que en los cuartos de final, en la C15, el futsal local metió a dos semifinalistas, que fueron MIL y Lanús, justamente este último, el campeón nacional de la divisional, y también completado el cuadro con San Martín de Río Grande y Sindicato Petrolero de Caleta Olivia, mientras que en la C17 Juanes Motos era representante comodorense, y también se metían en cuartos, en semifinales se metían justamente los representantes. El representante de Comodoro era Juanes Motos, y se metía también Real Madrid de Río Grande, último campeón de la categoría 6-7, y los calentenses Universitario y Lanús Juniors. Se definían esas semifinales y se jugaban las finales. En los resultados de las semifinales, en C-17, Lanús Juniors le ganaba 9-2 a Real Madrid de Río Grande, Lanús Juniors de Caleta Olivia, mientras que Juanes Motos caía por 2-1 en un partido muy muy ajustado, de gran fútbol de salón por parte de ambos equipos. Finalmente fue victoria para el equipo caletense, y hubo justamente en la C-17 final caletense, mientras que en la C-15 MIL derrotaba 6-3 a San Martín, y Lanús de Comodoro Rivadavia goleaba 9-0 a Sindicato Petroleros Privados de Caleta Olivia. Por lo tanto, ese viernes 21 de abril se jugaban los terceros puestos. Primero, la C15 jugaba San Martín frente al Sindicato Petrolero, y en la 6-7 Real Madrid contra Juanes Motos, definiendo justamente los terceros puestos, los podios para la C15 y C17. Después venía a las 19 horas en el Municipal número 2, esto mencionarlo en el escenario, era el Municipal número 2. Universitario frente a Lanús Juniors, la final de Caleta Olivia, y la final comodorense era Lanús frente a MIL. Bueno, como varios de ustedes supieron, finalmente el ganador de la 6-7 fue el equipo de Lanús Juniors. 3-2 le ganó a Universitario en el duelo de los equipos de Caleta Olivia. El tercer puesto en la categoría 6-7 había sido para Juanes Motos de Comodoro Rivadavia, que finalmente se quedó con el podio, ganándole 7-4 a Real Madrid, mientras que en la C15 el tercer puesto fue para Sindicato Petroleros Privados, que después de ir empatando 1-1 en el tiempo regular,
en el alargue consiguió vencer a San Martín de Río Grande. La final C15 fue para Lanús de Comodoro Rivadavia por 6-3 en el cuadro de honor. Cuadro de honor quedó como campeón de la C17 de Lanús Juniors de Caleta Olivia, subcampeón también de Caleta Olivia Universitario. Tercer puesto para Juanes Motos de Comodoro y cuarto puesto para Real Madrid de Río Grande. La valla menos vencida fue para Casa Magallanes de Ushuaia, con apenas 5 goles en contra en la primera fase. Esto es en la valla menos vencida, se cuenta siempre únicamente la primera fase. Mientras que el goleador fue Brian Wenchillán de Juanes Motos, con 19 goles en todo el torneo. El jugador destacado del torneo fue Juan Ignacio Araneda, de Universitario de Caleta Olivia. Y la delegación más correcta, la que mencionábamos, dirigida por el tío Pepe José Fuensalida, el equipo de O'Higgins de Río Grande, se llevaba justamente el premio a la delegación más correcta. En la C15, como decíamos, final comodorense con victoria para Lanús frente a MIL, los dos campeones y subcampeón de Comodoro Rivadavia. Tercer puesto para Sindicato Petroleros Privados de Caleta Olivia, el cuarto puesto también para otro riograndense, San Martín, justamente de Río Grande. El Santo de Río Grande se quedaba con el cuarto puesto. La valla menos vencida fue compartida, con 4 goles en contra para Lanús de Comodoro Rivadavia y para Sindicato Petroleros Privados de Caleta Olivia. El goleador fue Renzo Saralegui de Lanús. El jugador destacado del torneo fue Francisco Contreras de San Martín. Y la delegación más correcta también se la llevó el equipo de Río Grande San Martín. Hay que decir que Renzo Saralegui jugó un partidazo, un torneazo se mandó el chiquito Renzo Saralegui. Creo, si no me equivoco, ahora está en Buenos Aires. No sé si está... me pueden desaznar si quieren, ¿no? Los que estén escuchando el chat. En el chat, está jugando en Buenos Aires. No sé si se fue a probar, si ya quedó en un club importante, creo, de Comodoro, de Buenos Aires, perdón, en un club importante de la Liga de Fútbol de Buenos Aires, la Liga Argentina, ¿no? Lo que tiene que ver con las inferiores del fútbol de cancha grande, ¿no? Estamos hablando de cancha grande. Pero bueno, queremos repasar, no queremos dejar de lado, repasar a los integrantes de los equipos campeones en este Nacional C17. En el caso de la C17, Lanús Juniors, el equipo fue dirigido por Ulises Cañamero, con el ayudante técnico José Quintero, el profe, si no me equivoco, comodorense, el profe Aristóteles Páez, y la delegada Alexis, Alexis Daniel Massa. Los jugadores fueron Axel Flores, Denis Gordillo, Fernando Ludueña, José Otero, Román Vergara, Luca Mallea, Emiliano Canchi, Maximiliano Canchi, Máximo Quintero, Luca Ojeda, Roberto Daniel Acosta, Fernando Figueroa, Axel Aranda, Tiago Ojeda y Uriel Rodríguez, los integrantes del plantel de Lanús Juniors de Caleta Olivia, campeones de la categoría C17, mientras que, y los vamos a mencionar aquí a los dos, porque son los dos equipos de Comodoro Rivadavia, el subcampeonato para MIL fue, justamente fue el subcampeonato de MIL, con Enzo Funes como DT, Gonzalo Páez como ayudante técnico, Matías Abadie como profe y la delegada Zaira Jouri, mientras que el plantel de MIL Futsal estuvo conformado por Gonzalo Vladilo, Luca Barrientos, Ian Leblik, Bautista Díaz, Santiago Godoy, Austin Tiznado, Ivo Gallardo, Imanol Ollarzo, Tiago Espinosa, Juan Ignacio Espinosa, Bautista Echeverría y Santino Díaz. Hay que decir, yo quiero destacar en este caso MIL Futsal, la gran labor del arquero Ian Leblik, y también las apariciones, más bien apariciones, lo estamos siempre viendo cada vez que tenemos la oportunidad de ver algún partido de inferiores, se lo ve. El número 10, Bautista Díaz, el ex Flamengo. Sé que es ex Flamengo porque alguna vez lo vi justamente entrenando con la gente de cadetes, de juveniles, o incluso con algunos chicos mezcladito con los de primera. Bautista Díaz, ahora en MIL Futsal, está teniendo un gran rendimiento, como así también los puntos altos de Luca Barrientos, también de Santiago Godoy y de Ivo Gallardo, también de Juan Espinosa, porque no, me gustó muchísimo el chiquito con la número 5, aparte a mí, yo soy mi debilidad es la número 5, y Bautista Díaz, la verdad que también me gustó muchísimo en el armado de juego, más allá de obviamente, que son chicos, siempre lo digo, ¿no? C15,
¿no? En categoría C15, que tienen muchísimo para aprender, muchísimo por seguir creciendo. Se trata de chicos que están haciendo sus primeras armas al nivel nacional. Obviamente falta la experiencia, muchas veces por ahí toman decisiones apresuradas o muchas veces están un poquito pasados de revoluciones. Justamente de eso se trata, de la inteligencia que van adquiriendo a lo largo de los partidos, a lo largo de los años, ¿no? Para tratar de llegar a una primera de la mejor manera y tratar de destacarse justamente más adelante en una primera división. De la misma forma que pasa también cuando ocurre esto en cancha grande, muchas veces a los chicos no se les puede pedir que sean, no sé, por decirlo, que no sean, que sean Messi, sino simplemente se les, es lindo verlos que se destacan, que sobresalen, ¿no? Y que, bueno, van haciendo justamente sus experiencias tanto en las formativas más pequeñas, cuando son cebollitas o cuando son C7, C11, C9, como así también ahora que son C13, C15, C17, y cada vez van desarrollándose más en el proceso de formación que tienen para llegar a una primera división. Y bueno, finalmente el equipo de Lanús de Comodoro Rivadavia, dirigido por Horacio Sanzana, con el ayudante técnico Pablo Hernández, también el profe Juan Sanzana y con la delegada Claudia Uribe, tuvo el plantel campeón de la categoría C15 a estos jugadores, el arquero Facundo Araujo, un gran arquero, la verdad, impresionante la labor debajo de los tres palos el chico Facundo Araujo. Completamos el plantel con Lautaro Barría, Thiago Balcón, Agustín Hernández, Santino Sanzana, Renzo Saralegui, decíamos Thiago Villar, Enzo Ortiz, Renzo Guerrero, Elías Rogel, Genaro Rivas, Lautaro Molina, Ismael Mancilla y Lorenzo Damen. Yo lo elegí a Lorenzo como figura para mí de la final, más allá de los goles de Renzo y de la gran actuación obviamente de Ismael Mancilla, del Monito Mancilla, y también de la muy buena actuación defensiva, sobre todo perro de presa total, Santino Sanzana. La verdad que a mí me encantó Lorenzo Damen, me encanta la energía que pone, me encanta cómo justamente va a cada pelota como si fuera la última, casi nunca queda mal parado, va a presionar con muchísima energía. La verdad que está en un gran nivel el número 11 de Lanús. Bueno, obviamente, como decíamos, los puntos altos de Renzo Saralegui, ni que hablar. La visión de juego que tiene ese chico es impresionante, le va a servir muchísimo si llega a seguir desarrollándose también en cancha grande. Eso es algo que seguramente se lo ha dado el fútbol de salón, como así también la buena suela que tienen cada uno de estos chicos. Decíamos, lo quiero destacar al Monito Mancilla y a Santino Sanzana en la fase defensiva, impresionante. Después también los minutitos que tuvieron Agustín Hernández, los minutitos que tuvieron chicos como Enzo Ortiz, también no me quiero olvidar de alguno, también Lautaro Molina tuvo minutos en estos partidos, Lautaro Barría también, y obviamente Thiago Balcón también, si bien era un jugador que estaba como siendo titular, también fue alternando, y la verdad que el momento era para la final con el Monito Mancilla, que la verdad que se ganó un puesto importante como titular, pero la verdad que un nivel muy parejo de 7-8 chicos, que la verdad que, bueno, van a dar que hablar muchísimo en el fútbol de salón a nivel local, y obviamente más adelante, obviamente, ojalá que puedan seguir su proceso de desarrollo a nivel nacional. Así que bueno, eso fue un poquito el repaso, por lo menos a nuestra manera, la manera salonista, de lo que ha sido este Nacional C15, C17, categorías formativas de Comodoro Rivadavia 2023, que se disputó en tres gimnasios la primera fase, tanto en el Club Güero como en el Municipal número 1 y número 2, y después Municipal número 1 y número 2 en lo que fue cuartos de final, y después en Barrio Pueyrredón todo lo que fue las definiciones en semifinales y las finales respectivas. Entonces, campeón en C17, Lanús Junior de Caleta Olivia, y en la categoría C15 el campeón fue Lanús de Comodoro Rivadavia.
Bueno, seguimos con más información de fútbol de salón. Seguimos hablando de fútbol de salón aquí en este streaming informativo número 2 de este 2023. En este día 27 de abril, recuerden justamente darle like, compartir. Les agradecemos muchísimo por todos los mensajes y todo el apoyo, todo el cariño. Ni un mate me tomé todavía, la verdad estaba re frío ahora, lo estoy tratando de arreglar. Pero mientras tanto le comentamos, sí, para la gente que preguntaba, que vamos a estar, que va a haber fútbol de salón en la categoría principal este fin de semana. Va a haber actividad, por la noche se va a dar a conocer por parte de la organización, por parte de la comisión de futsal principal, presidida por Gustavo Camino, se va a dar a conocer la programación de este fin de semana. Seguramente se jugará sábado y domingo, quizás se juegue primero de mayo también. Va a haber actividad en 3 gimnasios, en este caso, ya nos están adelantando desde la organización. El gimnasio Huergo va a estar disponible, también el municipal número 1, como es habitual y como fue el fin de semana pasado. Vamos a estar repasando en un ratito los resultados, tanto en ascenso como en la categoría de honor de este Apertura 2023, que está comenzando. Ya recién está la primera, segunda, y si no me equivoco algún equipo ha jugado la tercera fecha, su partido correspondiente a la tercera fecha. Y también se suma un escenario más, que va a ser la escuela de Radatili, que a la cual se le cambió la iluminación, nos comentan, así que se ha cambiado la iluminación, ha habido refacciones, por eso mismo fue que no se jugó en Radatili el fin de semana anterior, y tampoco la primera fecha antes del Nacional C15 y C17. Quería comentar y resaltar y recalcar que la semana pasada, la gente de Comodoro Deportes recibió a los comodorenses de preselección argentina C20. El presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, los recibió a los chicos, a Tiago Millaneri, a Uriel Saldivia, a Agustín Abello, a Matías Preciani y a Mariano Cárcamo, a los chicos preseleccionados, a 5 de ellos. Ariel Cortés obviamente estaba en Mendoza y iba a viajar directamente. Los recibió para ver cómo estaban, para ver cómo se preparaban justamente para la preselección de Argentina C20, con el Beto Lucero a la cabeza en esa dirección técnica. Y después quisimos estar en contacto. Mientras tanto se estaba jugando el Nacional C15 y C17. Así que la verdad que estábamos complicadísimos, estábamos, como dice el sticker, tapados de laburo realmente. Pero la verdad que estábamos con mucho trabajo. Y también los chicos de Comodoro, hablamos, le mandamos un mensajito de WhatsApp a los chicos, nos respondieron, nos dijeron, después nos preparamos y te mandamos un audio entre todos, pero finalmente eso no se dio, pero entendemos también que ellos seguramente deben haber estado a full haciendo entrenamientos, haciendo prácticas, haciendo tácticos, haciendo charlas con Beto Lucero, como toda concentración de selección argentina muy intensa, seguramente dobles, triples turnos quizás, obviamente todo lo que tiene que ver con lo táctico, técnico y también cuestiones físicas, porque también cuando se trata de preselecciones argentinas, tanto en mayor como en categoría C20, C17, muchas veces se hace justamente evaluaciones físicas para ver cómo están los chicos, ¿no? De cara a la exigencia que tiene y lo que conlleva una selección argentina. Pero bueno, justamente de eso, eso justamente nos sirve como nexo para hablar un poquito acerca de lo que van a ser las zonas de la categoría C20. Tenemos, obviamente, ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, lo que es las zonas del ascenso, las zonas A1, A2, A3 y A4, y también obviamente las zonas de la categoría de honor, pero ya están diagramadas también las zonas de la categoría C20, que ya ha comenzado, obviamente, ¿no? Y también nos informan que seguramente ya, no este fin de semana, pero puede ser que el próximo ya esté jugándose la categoría B, así que vamos a empezar a repasar un poquito lo que son las zonas de la C20 que se dieron a conocer la semana pasada, pero nosotros las vamos a mencionar ahora. Vamos a charlar un poquito acerca de eso y ya vamos a comenzar a hablar también de los resultados del último fin de semana en el futsal principal.
bueno, yo no me quiero olvidar, quiero la verdad dar las gracias a esas 8, 10/11 personas que nos están viendo. La verdad que les agradecemos muchísimo. Con que una persona nomás nos esté viendo, a nosotros nos llena de alegría, nos llena de satisfacción y nos recontra, pero recontra motiva para seguir justamente haciendo crecer esta comunidad de fútbol de salón, empezando a hablar de fútbol de salón. Como todos los días ahí en el entrenamiento, en el auto, en la tribuna y obviamente también en los parques y también en las canchas de cemento, ¿por qué no? Porque ahora bueno, está la errada también que se va a jugar seguramente el ascenso ahí. Reitero el saludo para los que han comentado, que son Gastón García, Víctor Isla, Brunito Barría, Emma González y también Ever Proboste. Gente, amigos del fútbol de salón que nos ha dejado, que nos deja este deporte, y la verdad que estamos muy contentos de poder estar brindándoles información a ellos y también acompañándolos, sin ir más lejos. Bueno, justamente lo que estamos haciendo es básicamente tener una especie de radio online, ¿no? Para, bueno, justamente comunicarnos y estar pendientes del fútbol de salón a través de este medio, en este caso el streaming, a través de Facebook y obviamente nuestra plataforma de YouTube, Salonista 30, donde los instamos también a que se suscriban. La comisión de futsal principal tiene, y ya no sé si lo sabían, está la asociación de Comodoro Rivadavia de fútbol de salón, y de ahí de abajo se ramifican el futsal femenino, que está a FECFUSA, a cargo de la presidenta Beatriz Neira, y bueno, toda su comisión. Está la asociación promocional de fútbol de salón, que tiene a cargo Héctor Tito Aguilar y toda la comisión directiva de la asociación promocional de fútbol de salón, que rige lo que es las formativas, ¿no? Es decir, categorías, si no me equivoco, son C7 y de ahí para arriba, hasta C9, C11, C13, C15 y C17. Esa es la categoría C17, vendrían a ser los cadetes, que antes eran una especie, hasta esa edad, 17, 18 años, eran juveniles, y lo dirigía regía la promocional. Ahora, con la creación de la C20 hace varios años, si no me equivoco, a partir del 2018, 2019, ya comenzó a nombrarse de otra forma, ya no es más menores, cadetes, juveniles y primera, sino que ahora es C17 y después pasa a C20. Y la C20, a partir de la C20, ya es se hace cargo justamente de esta categoría la comisión de futsal principal, porque básicamente es lo que es. La C20 es, hablando mal y pronto, vendría a ser como la reserva, ¿no? La reserva de lo que es la primera para los equipos de mayores. Es decir, mayores y después los chicos que por ahí, o de donde se nutren a veces los mayores, es de la categoría C20. Así que la comisión de futsal principal está a cargo tanto de la categoría de honor como las de ascenso, que son mayores, y la categoría C20. Habíamos repasado el otro día que en las zonas del ascenso, la zona A1 tiene HDP Futsal, A Fuerte al Medio, Casino Club Futsal, Roma Futsal, los mismos de siempre, Newpi, Casandra, Centinela, Nerazzurro, San Cayetano, Carnicería Malvinas, Sport Boys B, Alma Gaucha y Los Santos. La categoría A2 tiene a estos equipos: Puerto Nuevo, Olimpo, UOM Comodoro, Chacabuco, Lacio, Carlos Automotores, 2 de Abril, La Banda de Pirulo, Zeus, Corrada, Juan 23, Panadería San Cayetano, Branca Futsal y Manantial Rosales. En la categoría A3 está Parma Futsal, Malandras, Flamengo B, El Lobito, Juanes Motos, El Cervecero, La Vecindad, El Progreso, La Mata, Brick SRL Futsal, Los Pibes, León, Intoxicados y Quilmes. En la A4 están Davis Automotores, El Defe, El Lobito, Moure Futsal, El Portu Black Futsal, Gremio, Real Futsal, Gesta de Malvinas, Rústicos Predilectos, Transportes Laudales, Electromecánica del Sur, Guardianes Futsal y La Juve Futsal. Mientras que en la categoría de honor, los que ya muchos conocen, están 20 equipos en la categoría de honor, que son Flamengo, Sport Boys, La Banda de Esa, La Cigarra, Zipa, 70-30, Inter, M&L, Aldaba Futsal, Halcones, Marbar, Tercer Tiempo, La Cumbre Futsal, Petrolero Futsal, Cepatacal, Lanús, 26 de Septiembre, Deportivo Comodoro, Petrosar. Estos últimos son los últimos cuatro ascendidos de a la categoría de honor: Deportivo Comodoro, Petrosar, Fuch, El Cefe y La Probe. Estos son los equipos de la categoría de honor, mientras que, como decíamos antes al principio, hace un ratito estábamos comentando, ya la categoría C20 tiene su torneo año 2023,
diagramado y sus zonas, la zona 1 y la zona 2. Y vamos a empezar a mencionar justamente cuáles son la zona 1 de la categoría C20. Está conformada por Sport Boys, por Zipa, Cepatacal, Fuerte al Medio, Parma, Carnicería Malvinas, M&L Futsal y Deportivo San Cayetano. La Cigarra es uno de los equipos que está en la zona 2. La Cigarra junto con Casino Futsal, El Lobito, Lanús, Marbar, Tercer Tiempo, Inter, Newpi y Juanes Motos. Hay que destacar muchísimo el trabajo de estos equipos. Obviamente, el trabajo que hacen las formativas es espectacular. El trabajo que hacen en la promocional. De hecho, hace un ratito estuvimos hablando de lo que son las formativas y lo que es el crecimiento de estos grandes jugadores que se están formando en las divisiones formativas. Pero no quiero dejar pasar el hecho de justamente comentar respecto a estos equipos que han decidido, estando en la primera división, estando en mayores, ¿no?, apostar por la formación y apostar porque justamente, bueno, la edad, el paso de los años no hace excepciones. Y los equipos se van renovando, van buscando caras nuevas, van buscando, ¿por qué no?, talentos nuevos. Y estos equipos han, categoría C20, han justamente apostado por una categoría inferior, es decir, por una categoría formativa inferior, que es la categoría C20. En el caso puede haber algunos jugadores de 17, 18, 19 años, hasta 20, si no me equivoco, justamente por eso es la categoría C20, pero y lo quiero mencionar de vuelta, los equipos que están apostando a una formación, si bien no es desde las bases, desde que son chiquitos, porque no hay que desconocer y no hay que dejar pasar el hecho de que en el fútbol de salón, el fútbol de salón aquí en Comodoro Rivadavia especialmente, está muy muy entrelazado con el fútbol de cancha grande. Entonces muchas veces hay algunos jugadores que están jugando, por ejemplo, en divisiones inferiores de algún club de aquí de Comodoro Rivadavia, y que en algún momento, algunas veces, hay algunos clubes que dicen no los dejamos jugar más en fútbol de salón. Así que los chicos tienen que optar. Muchas veces lo que optan es por seguir jugando en cancha grande, que lo que está perfecto también, como es el caso, por ejemplo, de Ian Zubiabre, jugador que brilló en Luz y Fuerza en las categorías formativas, en las promocionales, incluso, si no me equivoco, fue campeón o bicampeón nacional, junto con ese grupo, con el arquerito Santiago Bravo y también con Barrientos y también con Montes, ahora se me están olvidando algunos más, pero bueno, tenían un equipazo, ese equipo de Luz y Fuerza dirigido por Claudio Barrera, y hoy en día Ian Zubiabre está jugando en las formativas de fútbol de cancha grande de un equipo de Buenos Aires, y está destacándose en la selección argentina sub-17 en fútbol de cancha grande, lo cual está espectacular, y yo la verdad que estoy recontento porque yo sé y yo puedo decir que hace 4 o 5 años estuve transmitiendo para Salonista alguna vez a Ian Zubiabre, que hoy la está rompiendo a nivel internacional. Así que bueno, la verdad que y por otro lado también, de paso, aprovecho para mandarle un saludo a Chile, al chileno Zubiabre, y también a Ian Zubiabre, y esperamos que le vaya recontra, que te re bien y que la recontra rompa en cancha grande. Pero bueno, nosotros hablamos de fútbol de salón, como decíamos, y estos equipos son los que han apostado por las categorías C20, por la formación y por justamente un recambio o ir generando un recambio en el fútbol de salón en sus clubes cuando ya estos chicos después pasen a ser primera. Así que no deja de ser un gran trabajo y una gran apuesta por parte de, en la zona 1, Sport Boys, Zipa, Cepatacal, Fuerte al Medio, Parma, Carnicería Malvinas, M&L Futsal, Deportivo San Cayetano, y también en la zona 2, La Cigarra, Casino Futsal, El Lobito, Lanús, Marbar, SRL Tercer Tiempo, Inter, Newpi y Juanes Motos. Esas son las dos zonas de la categoría C20 para este torneo año 2023 del fútbol de salón oficial de Comodoro Rivadavia.
bueno, seguimos hablando de fútbol de salón y bueno, queremos aprovechar para saludar obviamente de vuelta a Gastoncito, que nos dice que acá está todavía, que está ahí firme, firme escuchándonos, así que le mandamos un abrazo a Gastoncito. De té de Halcones junto con su padre Mario García. El otro día, Gastoncito, te quiero decir que te estuve viendo cómo estabas dirigiendo, los conceptos que tirabas, y la verdad que bueno, en algún momento te vas a tener que animar y vas a tener que venir y vas a tener que acceder a una entrevista con Salonista y conmigo, porque la verdad que bueno, está bueno para poder empezar a hablar de fútbol de salón con los nuevos DTs, como ya le ha pasado en su momento. Seguramente con las primeras notas a Marce Ramos y a otros tantos jóvenes que han comenzado la dirección técnica. Bueno, vos me parece que vas por ese camino, así que no te vas a poder salvar. La verdad que, mira, estuvimos rogando por bastante tiempo y la verdad insistiendo bastante para poder hacer una nota con Matías Cárcamo, por ejemplo, y hoy en día es un asiduo entrevistado de Salonista, el jugador de selección argentina, porque sabía las condiciones que tenía y sabía que era un jugador de categoría de honor y de clase, ¿no?, de elite. Y bueno, después finalmente se fue soltando hasta lograr hacer muy muy buenas entrevistas con Mati Cárcamo. Así que lo mismo espero de vos, Gastoncito. Así que bueno, te mando un abrazo, un saludo a la gente de Halcones. Después dice desde Santa Cruz, Jorge Antonio Gómez nos saluda desde Santa Cruz y saluda al club Sport Boys. Así que le mandamos un saludo también a Jorge, que nos está escuchando, y obviamente un saludo a toda la gente de Sport Boys, el último subcampeón de la categoría de honor, que tiene unos pibes, la verdad que la están rompiendo, ya no hace falta que lo diga. Es cuestión en moneda corriente cada uno de los fines de semana que justamente hay fútbol de salón. El último fin de semana justamente de fútbol de salón en la categoría principal tuvo estos resultados. El 22 y el 23 de abril pasado se jugó tanto en el gimnasio municipal número 1 como en el club Huergo. Y vamos a empezar a repasar algunos resultados justamente de la categoría de la cual estábamos hablando hace un ratito. Estábamos hablando ni más ni menos que de la categoría C20, que tuvo los siguientes resultados. En la categoría C20, la zona 1, Parma le ganó 2-1 a Fuerte al Medio con goles de Román Soto y de Facu Pérez, mientras que Ezequiel Gordillo descontó para Fuerte al Medio. Por el lado de la zona 1 también hubo victoria de Carnicería Malvinas 7-2 frente a Zapatacal. Los goles 2 de Gastón Ávila, 2 de Vaca, de Juan Calle, también un tanto, también de Jonás da Silva y también de Joaquín Hernández. La victoria 7-2 de Zapatacal en la zona 1 de la C20. Y en la zona 2 hubo estos resultados: Inter y el Lobito empataron 1-1. Para el Lobito marcó Santiago Márquez y para Inter lo hizo Axel Obando. Mientras que Casino Futsal goleó a Newpi 10-0. Los goles fueron dos tantos de Alan Llegues, cinco goles de Tiago España, un jugadorazo que tiene la categoría, que estuvo, si no me equivoco, sí, Tiaguito España estuvo jugando en el Nacional, en la 6-7, si no me equivoco. Tiaguito España lo venimos siguiendo hace rato, la verdad que la está rompiendo, siempre tiene muy buen nivel, me gusta mucho el chiquito Tiago España cómo juega. 5 tantos para él en la victoria 10-0 frente a Newpi, 5 goles de Tiago España entonces, 2 de Alan Llegues y los restantes de Iván Díaz, de Nicolás Pinto y de Isaías González. Esto es en la C20, por lo tanto, ni más ni menos que Tiago España se está despachando con 5 goles en el último fin de semana, y dando 2 o 3 años de ventaja, si no me equivoco. Así que la verdad que impresionante el nivel de Tiaguito España. Ya nomás estas cifras te lo indican. La Cigarra con la victoria en la zona 2 también de la C20. La Cigarra le ganó también, goleó 8-1 a Juanes Moto Futsal. También otro chico que está dando años de ventaja, porque jugó la final, jugó la del tercer puesto, perdón, de la C17. Es Brian Huanchillán, que marcó el único gol de Juanes Motos, mientras que para la Cigarra marcaron 3 tantos Enzo Espinosa, 3 goles Lucas Millaquien, Leandro Mancilla y Rodrigo Piñero. 3 golcitos del fotógrafo, 3 golcitos del fotola, Enzo Espinosa. Le mandamos un saludo a Enzo Espinosa, que también los pueden seguir en @ Enzo Espinosa Fotos, donde siempre está haciendo fotografías de fútbol de salón y además de hacer unas grandes fotografías, la rompe en la zona 2 de la categoría
C20. Estos son algunos de los resultados, estos son todos los resultados que se dieron en la categoría C20 en la zona 1 y A2 en este torneo oficial, oficial de fútbol de salón en este año 2023. Ahora ya nomás ya seguimos con los resultados del ascenso, en este caso en la categoría A. Seguimos con Salonista y bueno, justamente vamos a hacer una corrección. Sí, tenés razón, Gastoncito. Sí, tu viejo se llama Miguel, no Mario. Yo me confundo. En realidad me confundo con Marito García, el ex Bocra, pero bueno, no importa. Se me confunden los nombres con M a veces. Tanto. A veces me falla la memoria. Tengo mucha memoria, mucha buena memoria para algunas cosas y para otras, la verdad que me falla. Pero bueno, sí, un abrazo para vos, para Gastoncito García. Y también para Miguel García, que están ahí en el cuerpo técnico de Halcones. Seguimos repasando resultados, en este caso, de la categoría A del ascenso en el oficial de fútbol del Salón de Comodoro Rivadavia. Bueno, en la categoría A vamos a repasar algunos resultados de la A1. HDP Futsal le ganó 5-0 a Alma Gaucha con goles de Ernesto Armoa, también de Cristian Hasenaber, de Gabriel Mancilla y de Alexis Perea y también de Cristian Villegas. 5-0 le ganó HDP a Alma Gaucha. Newpi y Cassandra tuvieron un duelo bastante parejito. Newpi le ganó 3-2 a Cassandra. Los goles fueron para Newpi de Gonzalo Galás, Elías Méndez y Brian Ramírez, mientras que para Cassandra descontó Fabricio Ligo y Ramiro Tolosa. En lo mismo de siempre consiguió una victoria el equipo dirigido por Martín Ojeda. Consiguió una victoria la primera después de un empate. 5-3 le ganaron los mismos de siempre a Centinela Futsal con goles de Matías Araya, Enzo Cerdá y 3 tantos de Rodrigo Tita, mientras que para Centinela Futsal marcaron 2 tantos Alexis Maximiliano Cid y un tanto más Gonzalo Vargas. Después el siguiente resultado fue Roma Futsal ganándole 4-3 a Nero Azurro con 2 tantos la Roma de Ricardo Hassanier y 2 tantos más de Miguel Matías. Para el Nero Azurro descontó Marcel Carranza, el ex Parma, Emanuel Correa y Claudio Márquez. Fuerte al Medio le ganó 8-3 a Carnicería Malvina Sur. 4 goles de Ezequiel Gordillo para Fuerte al Medio, también los tantos de Cristian Córdoba y de Carlos Guiso, también de Alexis Holguín y Ian Gordillo, mientras que para Carnicería Malvina Sur marcó doblete Gastón Ávila y un tanto más Javier Núñez. Después hubo esto es todo por la A1 del ascenso en primera. Sport Boys B le ganó 6-1 a Los Santos, 3 goles de Jorge Orellana, 2 de Manuel Almonacid y 1 de Sebastián Payán. El descuento de Los Santos fue por hora de Kevin Muñoz. Y finalmente, también para mencionar, una vez más se nos aparecen los chicos de Casino Futsal, que también la rompen en primera. Casino Futsal le ganó 5-0 a San Cayetano, 4 goles de Alan Jagel, que si no me equivoco jugó también en el Nacional C-17 aquí en Comodoro la semana pasada, y también un tanto más para el 5-0 de Casino Futsal por obra de Tiaguito España. Estos son los resultados de la categoría A1 del ascenso del futsal oficial de Comodoro. Seguimos con más resultados y justamente vamos a la A2 con Lazio y la banda de Pirulo empatando 2-2. Los goles de Lazio fueron de Nicolás Martínez y de Kevin Nieva, mientras que Fernando Caucamán y Víctor Cabello
marcaron para la banda de Pirulo. Puerto Nuevo le ganó 3-2 a Branca Futsal. Puerto Nuevo tuvo los tantos de José Luis Acosta y de Agustín Rementería, también de Mauro Silvestri para Branca Futsal. Descontaron Nicolás Jara y Brian Sandoval. En el caso del siguiente partido de la categoría A2, Carlos Automotores le ganó 7-2 a 2 de Abril, dos goles de Alan Armoa, también dos tantos de Sebastián Campillay. También hay que decir que hubo goles de Brian González, de Daniel González y de Fernando Villarreal para la goleada 7-2 de Carlos Automotores sobre 2 de Abril. Para el equipo de 2 de Abril descontaron Luciano Alvarado y Alan Zoraire. Después también hubo victoria del equipo de mi amigo, de Elías, el DT ex Parma. También victoria entonces de Manantiales 5-3 frente a Panadería San Cayetano. Uy, no me acuerdo cómo es el apellido de Elías. Acuña, si me acuerdo. No me voy a acordar ahora. Si me llega a estar escuchando, me va a matar. Manantiales entonces, decíamos, le ganó 5-3 a Panadería San Cayetano. Dos tantos de Hernán Barrenuevo, uno de Federico Cerezo, también uno más de Gastón Ganga y también el gol de Mariano Ramos. Mientras que para Panadería San Cayetano las conquistas fueron de Kevin Carrillo, de Eric Contreras y de Sergio Sangüesa. También en la categoría 2 hubo empate entre UOM Comodoro y Corrada. Para UOM marcaron Leandro Barría y Kevin Calderón y los goles de Corrada fueron obra de Franco Gaitán y de César Sequeira. También la goleada fue de Juan 23 frente a Olimpo por 6-1, tres tantos de Ignacio Rueda y los restantes goles de Eduardo Díaz, de Franco Mancilla y de Leandro Saranzar. Para Olimpo descontó Lucas Carrizo. Último resultado en la categoría A, empate 3-3 entre Chacabuco y Seu. Este partido lo tuve la oportunidad de ver. Tuve la oportunidad de ver a mi amigo personal, a Luquitas Ramos, a quien le mandamos un saludo. Chacabuco y Seu se empataron 3-3. Lo ganaba Seu, si no me equivoco, lo ganaba 2-0 o 3-0. Y se lo empató muy cerca del final el equipo de Chacabuco. Para Chacabuco marcaron Juan Fernández, Juan Frías y Jeremías García, mientras que para Zeus hubo dos goles de Germán Díaz y Jonathan Molina, también marcando para el empate de Chacabuco frente a Zeus 3-3. Si no me equivoco, este partido fue el último de la jornada del domingo, así que nos quedamos hasta el final. Después de los partidos de honor vimos también este juego entre Chacabuco y Zeus, el partido que terminó 3-3 por la zona A2. Estos fueron los resultados de la categoría A2 del futsal oficial de Comodoro Rivadavia. En la categoría A4, perdón, en la A3, vamos por la A3, me estaba saltando uno. En la A3, están estos resultados también. Quilmes y Lyon igualaron 1-1. Para Quilmes, Matías Mancilla. Para Lyon marcó Juan García. También hubo empate, varios empates este fin de semana. El Cervecero y la Vecindad igualaron 3-3. El Cervecero con goles de Marcelo Curamil, Cristian Legue y Diego Telles. Mientras que por la Vecindad marcó Cristian Loncón, Rodrigo Miroglio y José Hernández. También hubo victoria, muchos goles en este partido. El Globito 7, La Mata Futsal 6. Victoria del Globito 7-6. Con 4 goles de Maximiliano Barría, 2 de Zahir Nieto y 1 de Esteban Suárez. Para La Mata descontaron Maximiliano Miranda por duplicado. Y también Jonathan Aguilar, Gonzalo Almonacid, Julián Carrizo y Matías Ceballos. Después también Malandras le ganó 6-4 a los pibes, dos goles de Franco Cayunao, también los tantos de Matías Cuyul, Enzo Díaz, Gastón Millalonco y Lautaro Neue, mientras que para los pibes marcaron doblete Elías Nahuel Kiri, también otro doblete para Brian Parel, exjugador de, entre otros, ¿no? Obviamente, de Autolavado el Tiburón, que bueno, ya no participa más del oficial. Y finalmente, otro partido que también pudimos ver, estuvimos sacando unas fotitos para Parma. Parma Futsal le ganó 8-0 a Intoxicados, una gran actuación del equipo ahora dirigido por Matías Mayorga, con doblete de Edgar Alanís del Gulli,
también dos tantos de Agustín Ganga, dos más de Franco Strasser, cómo me encanta cómo juega Franquito Strasser. Gonzalo Bertoldi también marcando un golazo que si quieren lo pueden ver en las redes sociales, creo que lo han subido en las redes sociales de Parma Futsal. Y un tanto más también de Matías Ruiz, se lo vio muy bien físicamente y también muy bien en la definición, muy bien, muy contundente el equipo de Parma Futsal y bien en la defensa sobre todo, marcando obviamente el ritmo, uno de los mejores equipos que tiene el ascenso en la categoría A y que busca el ascenso a la categoría de honor como tantos otros en las diferentes zonas, tanto en la A1 como en la A2, en la A3 y en la A4, de la cual ya vamos a estar repasando los resultados en esta última zona del ascenso del oficial de Comodoro. Seguimos con los resultados, en este caso la categoría 4, para finalizar con el ascenso. La Juve le ganó 3-2 a Electromecánica del Sur. Los goles de la Juve fueron 2 de Lucas Alvarado y 1 de Ivo Rearte, mientras que para Electromecánica del Sur marcó Víctor Isla y Enzo Sanzana. Por el lado de Moure y Gesta de Malvinas hubo empate también. Moure y Gesta de Malvinas igualaron 2-2. Para Moure Futsal marcó Mauricio Alvarado y Bruno San Martín, mientras que para Gesta de Malvinas lo hizo Walter Edwards y Cristian Hernández. En tanto también hubo victoria de Davies Automotores, 6-4 frente a Guardianes Futsal. Los chicos de Guardianes Futsal los valoro muchísimo porque vienen de los juegos comunitarios, con la escuelita de los juegos comunitarios, y después decidieron apuntarse en el oficial de fútbol de salón. También creo que tienen equipo, si no me equivoco, en las formativas, así que la verdad que buen trabajo los chicos de Guardianes Futsal, y creo que del barrio Seferino, si no me equivoco. Así que le mandamos un gran saludo, bueno, como a todos, a toda la comunidad del fútbol de salón a nivel local. Decíamos, Davies Automotores le ganó 6-4 a Guardianes Futsal, 3 goles de Elías Cárdenas, 1 de Eduardo Coñecar, también Lucas Gallardo marcando para Davies, y Enzo Tevez, los tantos de Davies Automotores para la victoria 6-4 frente a Guardianes Futsal, que tuvo a estos autores de los goles, Fabricio Aguilar, con 2 tantos, Rodrigo Hugues y también Emanuel Lagos para los 4 tantos de Guardianes Futsal, que cayó por 6-4 frente a Davies Automotores. El DF le ganó 10-4 a Transporte Laudale, el DF que cuenta con Marcos Chávez y su tanto, también 2 goles de Carlos Crego, 2 goles de Diego Crego, 4 goles de Luis Ruarte y el tanto restante fue de Franco Quesada para el DF, goleada 10-4 ante Transporte Laudale, que para Transporte Laudale marcaron 3 tantos Alan Araujo y 1 más Facundo Amarilla. También hubo victoria 4-1 de Gremio Futsal frente a Black Futsal. Los goles de Gremio fueron triplete de Teófilo Duarte y 1 más de Fernando Gordillo, mientras que para Black Futsal el tanto fue marcado por Mariano Luna. Y finalmente en el último resultado del ascenso y último resultado de la A4, el Lobito le ganó 5-1 a Rústicos Predilecto. Los goles del Lobito, 2 de Joaquín Claros, 1 de Alexis Beltrán, 1 más de Luisito Reñanco, el jugador de la categoría 6-7 C20, que la está rompiendo y que está también en los planes de la selección 6-7 Argentina. Y también el tanto de Ciro Miranda. Los 5 tantos entonces del Lobito fueron 2 de Joaquín Claros, 1 de Alexis Beltrán, 1 de Luis Reñanco y 1 más de Ciro Miranda. Para Rústicos Predilectos descontó Lucas Cabral. Esos fueron todos los resultados correspondientes al ascenso en las zonas del oficial de Comodoro Rivadavia. Bueno, gente, vamos cerrando justamente lo que es este informativo, ¿no?, de fútbol de salón, hablando de fútbol de salón, tratando de hacerlo como en la tribuna, como en el parqué, como en los gimnasios, como en el entrenamiento, como en todos lados donde nos gusta hablar de fútbol de salón, a los que nos gusta justamente este hermoso deporte. El otro día éramos 2 o 3, hoy ya fuimos 6, fuimos 8, fuimos 10, como dice el tema de los piojos.
vamos de a poquito. Y justamente vamos a repasar ahora los resultados de la categoría de honor, que vamos a repasar y vamos a decir que el formato del torneo lo hemos aclarado y lo hemos puesto y lo hemos comentado en el otro streaming, en el streaming que hicimos hace 10 días, ¿fue? Hace unos 10 días más o menos estuvimos haciendo el primer informativo donde hablamos de los formatos tanto de la categoría A como de la del honor como del ascenso. Así que bueno, justamente se trata de eso, recuerden, lo chequean y de todas formas más adelante seguramente será subido tanto a nuestra página como a la página, al blog principal, al blog oficial del fútbol de salón de la Comisión de Futsal Principal, que es futsalprincipal.blogspot.com, donde es que sacamos toda la información de la que estamos contando, en este caso de la principal. La mayoría de las cosas vienen por ese lado, lo comentamos justamente lo que está siendo oficializado, los últimos resultados. Así que bueno, de eso se trata un poco, así que bueno, pero de a poquito vamos sumando más gente para poder seguir hablando de fútbol de salón y hacer crecer esta comunidad. En la categoría de honor se dieron los siguientes resultados: La Cigarra y Lanús igualaron 4-4. Los cuatro tantos de La Cigarra fueron marcados por Santiago Hoffman, Matías Leiva, Tami Ruiz y Agustín Uribe, mientras que para Lanús marcó Pedro Weicha, el ex 26 de septiembre, también Raúl Candia, y dos goles de Francisco Alvarado. En tanto, en la 70-30, tres tantos, perdón, vamos a con el resultado. Petrolero Futsal le ganó 5-4 a la 70-30. Para Petrolero marcó doblete Brian González, un tanto más Julián Alexander y también Roberto Santander para los goles de Petrolero y la victoria del equipo Petrolero Futsal frente a la 70-30, que tuvo los tantos de Agustín Madami en una ocasión y el triplete de Julio Amonde. Vamos a con el siguiente resultado en la categoría de honor, que es La Probe ganándole a Petrosar Fuch, duelo de ascendidos en este partido. La Probe le ganó 5-4 a Petrosar Fuch, tres goles de Iván Calfú, uno más de Manuel Méndez y otro más de Gabriel Villarroel para la victoria 5-4 de La Probe frente a Petrosar Fuch. El equipo de Zona Sur, el equipo de Fuch, tuvo los goles de Walter Lauleta, de Pablo Carrillo, de Nico Tiznado y de Ricardo Tula. Después también estuvo la victoria de 26 de septiembre, 4-3 frente a la banda de ESA, 26 de septiembre, y los tantos para la victoria, el doblete de Gonzalo Delgado, también los tantos de Leonardo Uribe y de Maximiliano Cárcamo. También hubo triunfo de MIL Futsal, 4-2 frente a Marbar. Los goles de MIL del equipo dirigido por Marce Ramos fueron marcados por Darío Velázquez en dos ocasiones, también David Montaña y Edgar el Gringo Soto, también marcando, anotándose en la planilla para la victoria 4-2 frente a Marbar. Victoria de Zipa 5-2 ante Zepatacal, los chicos de Zipa, los chicos dirigidos por Javier Chaura, con el doblete de Luciano Flores, también el tanto de Brian Gordillo, Ezequiel Chaura también con un golazo de tiro libre, que lo vimos, un pedazo de gol se mandó Ezequiel, y también un tanto más de Lautaro Cerezo para Zepatacal. Descontaron Nicolás González y Enzo Martínez, y el último el partido diría yo del fin de semana, la verdad que estuvo muy lindo el espectáculo que dieron los chicos. Flamengo le ganó 6-4 a el Cefe. El Cefe lo iba ganando 2-0 primero, estoy haciendo memoria, lo transmitimos, está para verlo ahí en nuestro Facebook y también en nuestra plataforma de YouTube, en Salonista 30, en nuestra plataforma de YouTube, a la cual, como siempre decimos, les instamos a que se suscriban. Está ahí el partido entre el Cefe y Flamengo, la victoria Flamengo 6-4. Para Flamengo marcaron Gabriel Almonacid, Seba Carballo, dos tantos de Matías Cárcamo, Diego Vargas y Luciano Vargas, mientras que para el Cefe Enzo Gallardo marcó, y también lo hizo Pablo Heredia, Leonel Raín y Luciano Sáez. Bueno, la verdad que puntos muy altos en los relevos del Cefe, porque bueno, hay que decir que Leonel Raín y Thiago Coliboro no son jugadores de los cuales uno desconozca, ¿no? Uno desconozca el talento que tienen, la verdad. Le mandamos un saludito a León Raín y a Tiaguito Coliboro, que son dos amigos del fútbol de salón y dos amigos de Salonista. Jugaron casi todo el partido, si no me equivoco, y si no me corrigen, pero creo que León y Tiago jugaron todo el partido. Y la verdad que lo hicieron muy bien. La verdad que me gustó muchísimo, muchísimo. Se los nota. Se lo veía hace rato, ¿no? Pero se los nota, sobre todo a León, que no habíamos tenido tanto de él en acción.
en la categoría de honor, ¿no? Siempre por ahí estando un poco más dedicado a lo que es cancha grande y por ahí siendo relegado primero del primer plantel de Flamengo, yendo al Flamengo B y hoy estando en el Cefe. León, la verdad que si me estás escuchando, la verdad que jugó un partidazo León, también Thiago, pero me sorprendió para bien, me gustó muchísimo Enzo Gallardo, también Luciano Sáez, también el otro chico Gabriel Gallardo, si no me equivoco, si no estoy errado. Pero bueno, la verdad que bueno, Pablo Heredia también ya había demostrado muy buenas cosas en su paso por Zapatacal, así que bueno, la verdad que lo aguantaron mientras pudieron, pero bueno, Flamengo no sé si estaba completo, creo que estaban casi completos los chicos de Flamengo, pero bueno, cambiando cuartetos, mucha jerarquía en el banco de suplentes y finalmente sacó ventajas sobre el final con dos jugadas muy finas, ¿no? Pero obviamente para eso están los grandes jugadores. Matías Cárcamo con un doblete para dar vuelta al resultado en principio y para finalmente ganarlo con esos dos últimos tantos. Matías Cárcamo, el jugador, el capitán de la selección argentina de fútbol de salón, uno de los citados por el mendocino DT de la selección mayor Armando Corbalán, junto con Matías Rima y junto con Diego Vargas y también Ale Soto. Bueno, hay que decir también buena actuación de Clemente en el primer tiempo y también de Ale Soto en el segundo tiempo. En el CFE quiero destacar muchísimo a Alan Aro, lo encontré el otro día en el entrenamiento y se lo dije, la verdad que la está rompiendo como lo estaba haciendo en los tres palos cuando jugó para Sport Boys en aquel título C17, si no me equivoco, o Cadetes. Pero bueno, la cuestión es que Alan Aro ya lo venimos viendo hace rato, tiene un gran nivel, está entrenando muy bien a las órdenes de la profe Dani Soto y la verdad que está teniendo un nivel espectacular. O sea, probarte frente a Flamengo y frente al último campeón y el multicampeón de la categoría y mostrarte muy muy competitivo en el arco del Cefe, de un equipo que viene de ascender y que está demostrando primero ganándole a Sport Boys, al último subcampeón, y ahora haciéndole un gran partido a Flamengo. La verdad que los chicos del Cefe tienen que mantenerse en esta línea porque la verdad que van a dar que hablar y van a estar muy bien. Obviamente el primer objetivo para todos los equipos que están ascendiendo seguramente debe ser poder mantener la categoría, pero con estos rendimientos el Cefe ya puede empezar a pensar que lo más seguro sea que pueda llegar a mantener la categoría si mantiene este nivel. Así que bueno, nada, la verdad que unas felicitaciones tanto a Flamengo como al Cefe, que nos entregaron un espectáculo hermoso de fútbol de salón. El sábado por la noche fue este partido en el Municipal número 1 y como decíamos, si quieren pueden ir a repasar a nuestra plataforma, tanto de Facebook como de YouTube. Ahí está el partido completo en HD para que lo puedan ver y lo puedan apreciar completito. Recuerden, entonces Flamengo le ganó 6-4 al Cefe con los goles de Gabriel Almonacid, de Seba Carballo, de Diego Vargas, de Luciano Vargas y el doblete de Matías Cárcamo para definir el partido. En el Cefe los tantos fueron de Enzo Gallardo, de Pablo Heredia, de León Rain y de Luciano Sáenz. Entonces, gente, muchísimas gracias por haber estado ahí. Esto ha sido todo por esta jornada. Mientras tanto, también les contamos y les decimos que para este fin de semana nosotros no vamos a estar por cuestiones personales. Nos vamos a ausentar por este fin de semana, no vamos a estar en el fútbol del salón. Vamos a viajar, pero bueno, seguramente esperamos que no nos extrañe. Pero bueno, vamos a estar seguramente a partir del lunes, martes, de nuevo repasando los resultados del fin de semana y obviamente si podemos vamos a estar también ya pensando en hacer alguna notita o ver cómo les fue a los chicos de la selección, de la preselección argentina C20, a Thiago Millaneri, a Matías Preciani, a Mariano Cárcamo, a todos los chicos citados por el Beto Lucero, para preguntarles cómo les fue, cómo estuvo justamente esa primera concentración de la selección argentina C20, porque no se olviden, gente, que en septiembre se viene el Mundial C20. Se viene el Mundial C20 y va a ser aquí, en Comodoro Rivadavia. Así que la verdad que estamos atentos, estamos ansiosos y estamos esperando que en lo posible todos estos chicos, los seis chicos
de Comodoro Rivadavia puedan ser parte final, puedan ser parte de la lista definitiva de la selección argentina C20, y así lo decíamos, así lo esperamos. Obviamente que tendrán muy muy buena competencia con el resto de los jugadores citados en el país, pero bueno, recuerden, Thiago Millaneri, Uriel Saldivia y Agustín Abello de Sport Boys, y también los chicos de Zipa, Ariel Cortés, Matías Preciani y Mariano Cárcamo, son los preseleccionados de Argentina C20, y vamos a tratar de preguntarles cómo les fue durante toda la semana, durante todos los entrenamientos a las órdenes del cuerpo técnico dirigido por el Beto Lucero. Bueno, esto fue todo, como decíamos, gente, esto ha sido todo. Repasamos las programaciones del futsal femenino, también repasamos la programación del futsal principal. Por la noche va a estar la programación del futsal, perdón, repasamos la programación del futsal promocional, ¿no? Y la del futsal principal, la programación del futsal principal, lo que es mayores y C20, va a estar por la noche subido seguramente a la, al blog oficial de al blog oficial de al blogspot del futsal principal, que es futsalprincipal.blogspot.com, para que lo puedan chequear. Recuerden, futsalprincipal.blogspot.com, para que puedan chequear ahí. Cuando apenas esté subido va a estar ahí, y bueno, nosotros después lo vamos a replicar en nuestras redes sociales. Así que este, bueno, y de paso también vamos a mencionar algo que nos acaban de enviar y lo vamos a difundir en nuestras redes sociales, que es este, tenés un emprendimiento o empresa, te estamos buscando, ayudá a JM a jugar la división de honor femenina. Comunicate con nosotros a través del Facebook JM Futsal Femenino y también a través del Instagram @JM Futsal Fem. Se pueden comunicar con Nati Estele o con Rocío Trautmann. Bueno, a los números 297-420-5595 y también al 297-593-4405 para buscar, bueno, las chicas están buscando sponsors, así que toda la gente que pueda llegar a dar una mano para que las chicas puedan estar viajando a la división de honor femenina será bienvenida. Así que les mandamos un abrazo a toda la gente, a todas las chicas y al cuerpo técnico de J&M Futsal. Después vamos a estar justamente compartiendo el flyer en nuestras redes sociales. Así que bueno, les agradecemos mucho por haber estado ahí. Este fue toda la actualidad del fútbol de salón de Comodoro Rivadavia y alrededores también de la región. Y el repaso, obviamente, del Nacional C15 y C17, que tuvo a los granates de Caleta Olivia y de Comodoro Rivadavia como campeones en C15 y C17. Así que bueno, esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo, tanto como nosotros haciéndolo. Y nos vemos en otro programa de Salonista Streaming, en este caso de informativo, se vendrá el número 3. Esperemos muy prontito, seguramente la semana que viene también vamos a estar ya con este mismo tipo de contenido, y de a poquito vamos a ir mostrando cada vez más cositas y le vamos a ir agregando más cosas a este nuevo formato informativo, pero como siempre decimos, siempre, siempre hablando de fútbol de salón. Muchísimas gracias y nos vemos en la cancha.